Voy a dar formalmente la bienvenida en este seminario que ha sido preparado con mucho cariño por Voces Católicas y junto con la Fundación Irarrázaval, quien ya tiene en su red aproximadamente más de 140 colegios ya. Y en esta actividad que lo que pretende es generar red con los profesores y encargados de religión católica en los distintos colegios. Así que sin más, le doy la palabra a María Los Ángeles. María Los Ángeles, ¿estás por ahí? María Los Ángeles Errázuriz, que es la directora de Voces Católicas, así que te entrego el micrófono a María Los Ángeles para las siguientes presentaciones. Adelante. Muchas gracias, Pilar. Les voy a mostrar un video de un minuto y luego me presento. Porque en mi silencio me encuentro con Él. Porque me acompaña y anima en mi fragilidad. Porque nada le es indiferente. Porque está presente en mi historia. Porque tocó mi corazón y soy más humano. Porque veo sus heridas en el dolor de los demás. Porque puso su mirada en mí. Porque veo su rostro detrás de lo que me rodea. Porque es un Dios que llora, que siente y que ama. Porque se quedó en la Eucaristía por mí. Porque quiero compartir su luz al mundo. Tú, ¿por qué sigues a Cristo? Más Cristo, más humano. Bueno, este es un video de la Fundación Voces Católicas. Como decía Pilar, yo soy la directora de Voces Católicas. Nosotros organizamos este seminario junto a la Fundación Educar todos los años y quería mostrarle este video un poco para mostrarle como la visión que tiene Voces Católicas, que es fomentar el diálogo, dar a conocer la luz y la alegría de ser católico en un mundo como el de hoy y conectar con la sensibilidad contemporánea. En ese sentido, quería en un minuto hacerles una invitación. Nosotros hacemos capacitaciones a los profesores de religión de la red. Actualmente llevamos a más de 1.500 profesores capacitados en todo Chile. Y este año, gracias a, no gracias porque estamos viviendo todos en una enorme dificultad, pero quizás mediante la tecnología y eso hemos logrado capacitar ya a 150 profesores y ahora se inicia un nuevo curso de esta capacitación. La capacitación se llama Comunicación, Diálogo y Ciudadanía. Hemos querido tomar la situación que estamos viviendo y que está pasando un poco con la caída un poco de credibilidad de las instituciones, la crisis de ciudadanía, y mostrar a los jóvenes o cómo llegar a los jóvenes de una manera atractiva, mostrándoles la importancia del rol que tienen ellos como ciudadanos desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Así que quedan todos súper invitados, los profesores son de súper buen nivel, está la Ita Larraín, que es una psicóloga especialista en colegios, en profesores, en alumnos. Tenemos a Eugenio Yáñez, un doctor en filosofía, una especialista en periodista y especialista en temas audiovisuales. Así que quedan todos invitados a animarse a esta capacitación. Y ahora paso a los que nos reúne hoy, para no latearlos más, digamos. Hoy día estamos con Juan Antonio Álvarez y con Patricia Ríos. Los dos son de la Fundación Trabún. Los voy a dejar a ellos presentar la fundación porque sin duda van a saber mejor que yo de qué se trata, pero contarles un poco el perfil de cada uno. Patricia es profesora, magíster en innovación curricular y evaluación educativa, máster en educación, y ya no sigo leyendo más del currículum porque la verdad es que tiene un tremendo currículum. Y Juan Antonio Álvarez es economista de la Universidad Católica. Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas y es cofundador y actual director de la Fundación Trabún. Buenos días, Patricia y Juan Antonio. Bienvenidos, qué rico que hayan podido estar. Y bueno, sé que tienen mucha experiencia práctica en colegios, así que nada, les dejo la palabra y muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación, María Los Ángeles. Estoy tratando de compartirles mi presentación y de prender mi cámara. Lo primero hoy día, bueno, contarles que estamos muy contentos de estar acá con todos ustedes, agradecidos de la Fundación Ira Razabal por la invitación y también muy agradecidos de Voces Católicas. Y que estamos muy felices además de estar con todos ustedes, con tantos profesores de religión, pudiendo compartir nuestra experiencia. Entonces, el título de la charla es Enseñar la fe en el difícil contexto actual, pero en realidad hemos tachado la palabra difícil, porque es cierto que hoy día hay muchas dificultades, pero lo que queremos contarles es cómo esas dificultades que tenemos para transmitir la fe y para hacer clases de religión en los colegios, en realidad lo podemos convertir en oportunidades. Ese es un poco lo que vamos a tratar de ver en esta charla, y por eso haré una pequeña introducción yo respecto de la fundación y respecto a lo que estamos haciendo en este seminario, un diagnóstico que hará Patricia respecto a cuál es la situación actual, lo uniremos mucho con lo que hizo el día miércoles también Patricia Inmaral, después daremos respuestas, cómo aprovecharlo como oportunidades, todas estas dificultades que hoy día tenemos en las clases de religión, haremos una clase de ejemplo, podamos trabajar en conjunto, ustedes pueden ver cuál es la metodología que nosotros utilizamos en la fundación para acercarnos más efectivamente a nuestros alumnos, y finalmente un cierre y estaremos abiertos a todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Entonces, sin más, comienzo con la introducción. ¿Y quiénes somos? Bueno, en la Fundación Trabún, nuestra misión es apoyar a los colegios y a las familias en la formación de estudiantes integrales. Y a través de tres pilares, trabajamos las habilidades socioemocionales, trabajamos a través de la creación de vínculos significativos y el aprendizaje basado en el juego. ¿Por qué decidimos hace 6 años cuando comenzamos esta misión de apoyar a los colegios y apoyar a las familias? Porque nos dimos cuenta que hoy tiene una dificultad muy grande para formar en valores, y en particular en los colegios católicos también para formar en la fe. Entonces, desde esa perspectiva nosotros queremos aportar, no ser alguien diferente, alguien externo que viene al colegio o viene a apoyar a la familia, sino alguien que trabaja en conjunto con los colegios y con la familia para formar en valores, en habilidades socioemocionales. Entonces, ¿de qué hemos hablado en este seminario? El día lunes, el padre Ramiro habló sobre Jesucristo como centro del mensaje cristiano y de la formación de los jóvenes. Desde ahí nos dio un primer enfoque para enfocar también desde la antropología nuestras clases de religión. El día miércoles escuchamos a Patricia de cómo son los jóvenes de hoy y cómo la fe puede ser una respuesta a su anhelo. Nos habló mucho del sentido de la vida y cómo potenciarlo también a través de las clases de religión, el encargo de los colegios que nosotros trabajamos, que además comparte la característica de ser técnicos profesionales y católicos. Y hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros un poco para tratar de cerrar este ciclo? Vamos a tratar de aportar desde nuestra experiencia, es decir, desde la sala de clase y también desde actividades extracurriculares que nosotros trabajamos con alumnos. Porque nosotros estamos involucrados, de hecho, particularmente en religión, nosotros hay profesores de religión que pertenecen a la fundación y que hacen clases en colegios de la Fundación Arturo Razabal y en otros colegios también. Hacemos docencia en algunos colegios, estamos presentes apoyando a otros profesores para que realmente conozcan nuestra metodología y se puedan ir enamorando de la forma de hacer clases de religión. Tenemos un programa para enseñanza básica, tenemos distintos recursos como cuadernillos de religión, capacitamos profesores y tenemos una metodología distinta que se basa en el juego, que es lo que queremos compartir con ustedes hoy día, nuestra experiencia en la sala de clase, para ver si puede un poco enriquecer su experiencia como profesores de religión. Y antes de ir a las soluciones y a las respuestas, lógicamente tenemos que partir con un diagnóstico, y para eso los dejo con Patricia, que es la coordinadora de planificación de la Fundación y encargada del programa de religión. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, en primer lugar, bueno, saludarlos a todos ustedes y agradecer bueno, a Voces Católicas y a la Fundación Ira Razabal por esta estupenda oportunidad. Entonces, bueno, como les decía, queremos presentarles un breve diagnóstico y para comenzar, queremos comenzar trabajando con usted misma. Quizás puedo probar yo, Patricia, y tú después retoma. ¿Puedo continuar yo? ¿A mí me escuchan bien? A ti perfecto, Juan Antonio. Sí. Ya, continúo ya, yo perfecto, y después le doy la palabra a Patricia para ver si se escucha bien. Muchas gracias. Queremos comenzar con un trabajo individual de cada uno de ustedes en que piense y respondan si tienen ahí una hoja, un lápiz, si no, el mismo computador, el mismo celular, en notas o en Word. Podrían responder qué dificultades enfrentamos hoy en nuestra labor como profesores de religión. Les vamos a dar un minuto y queremos que después algunos de ustedes compartan con todos nosotros para ver si el diagnóstico
que luego pasaremos en datos y en encuesta, un poco coincide con lo que ustedes han vivido dentro de la sala de clase. Entonces quiero que piensen en cómo son sus alumnos, cómo son las familias con las que trabajan, cómo es la metodología con la que ustedes trabajan y los recursos con los que cuentan. Se les puede dar un minuto para que cada uno de ustedes piense y trabaje ahora individualmente cuáles son las dificultades que enfrenta hoy en su labor de profesor de religión. Ya van quedando 30 segundos solamente, no, obviamente no es necesario que anoten todas, pero sí algunas. Algunas dificultades que son las que ustedes más experimentan en su día a día. Les voy a dar 20 segundos más y luego quiero que dos personas de ustedes, ojalá levanten su mano y compartan, puedan compartir con nosotros este diagnóstico y después basaremos en datos y en evidencia. Últimos 20 segundos. Con eso, quiero por favor abrir la palabra a dos personas que puedan compartir con nosotros qué pensaron en este tiempo. ¿Qué dificultades experimentan ustedes hoy día como profesores de religión en el contexto en que hacen clases? No sé si podrías abrir el micrófono, Angélica, para que compartan dos personas que levanten su mano, que puedan compartir un poco su experiencia y las dificultades. Sí, Juan Antonio, le vamos a abrir el micrófono a Yesenia Jiménez. Yesenia, te escuchamos, tienes que abrir tu micrófono y te escuchamos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Primeramente, dar las gracias por esta oportunidad que se me ha presentado. Pertenezco al Liceo Paralcuino de Malargüe. Tengo el honor de participar y para mí es un privilegio. Y puedo decir que una de las dificultades que siempre he visto que se nos presenta hoy en día en el colegio como profesora de religión es que muchos de los estudiantes tienen poca posibilidad de comunicarse, ya que carecen de esa expresión, de poder expresar sus sentimientos. Y eso es una de las cosas que a mí, como profesora, me preocupa. Entonces, veo que ellos tienden a cohibirse de poderse expresar, de poder mantener una comunicación hasta con sus propios compañeros de clase. Entonces, para mí eso es una de las primordiales preocupaciones que se presentan, una de las más dificultades. He tenido dificultades como, por ejemplo, el que muchos chicos no están como conscientes de qué religión en sí tienen ellos. Pero fue porque, en parte, en su hogar, no le han enseñado lo que es los valores en cuanto a la religión y la creencia. Entonces me ha tocado tener que explicarle qué significa creer. Entonces parto desde el momento que tienen que creer primero en sí mismo para comenzar a creer en los demás y en una fe que ellos pueden sentir a través de la familia. Entonces, esas son, para mí, han sido dificultades. Gracias a Dios, he logrado que los adolescentes, porque trabajo con adolescentes, reconozcan, participen a través de los valores. Siempre que llego a mi clase, imparto primero una palabra donde llevo a cabo un valor y de allí parto a mi clase y es de verdad, tengo una experiencia muy bonita, hay mucho respeto de mis estudiantes hacia mí, pero sí esas dificultades siempre se viven presentando porque cada año vamos actualizando la data de estudiantes y volvemos otra vez a retomar las mismas dificultades, se repiten. Entonces, gracias por la participación, gracias por permitirme expresarme y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Yesenia. Comparto plenamente tu diagnóstico, lo vamos a ver, de hecho, ahora posteriormente. Me gustaría si alguna persona más quisiera compartirlo, alguien más que quisiera compartir su experiencia personal como profesor de religión, las dificultades que enfrenta hoy en día en la sala de clases. Vamos con Nicolás Gulf, de Las Garzas, si no me equivoco. Nicolás, abre tu micrófono y te escuchamos. Sí, muy buenos días a todos. Espero que me escuchen. ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Yo hago clase de religión en octavo y la verdad, los dos problemas que he podido ver es el primero, que no encuentro un lugar donde haya material un poco digerido para hacer de la religión algo atractivo. O sea, tiene que buscar mucho. He conversado, por ejemplo, con profesores de historia. Y ellos, no sé, tienen páginas de cómics de historia de Chile y cosas muy, muy entretenidas para su ramo, pero para religión yo no encuentro material. En general, los libros encuentro que tienen actividades un poquito
como, no sé, iba a decir ñoñas, pero sí, les falta más enganche, que sea algo más entretenido. Eso por un lado, como dónde encontrar material. Y lo otro es que veo que es difícil lograr que los jóvenes se interesen en algo que no tiene ningún resultado un poco más palpable. O sea, uno ve, no sé, en el mismo ramo de historia, ellos ven que les sirve para la PSU, como lo más inmediato. Mientras que religión es algo que no logran ver cuál es la utilidad que tiene para su vida. Eso es lo que yo puedo decir en el poco tiempo que llevo de profesor de religión. Nicolás, muchísimas gracias también. De verdad creo que las experiencias de ustedes individuales nos enriquecen a todos. Probablemente muchos las compartimos. Yo también hago clases de religión en el Colegio Puente Maipo, en Bajos de Mena. Comparto bastante lo que han dicho los dos y veremos un poco también qué es lo que nos dicen los datos. Vamos a ver si Patricia puede continuar, si se le escucha. De lo contrario, continúo yo solamente. Pero Patricia, intentemos una última vez. Sí, no sé si me escuchan ahora en este momento. ¿Sí? Sí, perfectamente. Perfecto, ya. Sí, es que me puse al lado del router, así que no deberíamos tener problemas. Bueno, vamos a comenzar, bueno, analizando, bueno, cuál es el contexto actual en el que nosotros nos encontramos. Entonces, queremos presentarles esta encuesta bicentenario, la última encuesta, que es del año 2019, en relación a qué sucede con la religión en Chile. Entonces, bueno, queremos ver y mostrarles principalmente cómo a lo largo de este tiempo la gente que se declara católica ha disminuido significativamente. Entonces, bueno, esto tiene una gran implicancia porque la transmisión de la fe y de las verdades de nuestra religión, bueno, vemos que ha disminuido, principalmente desde el seno de la familia. Por otro lado, sí vemos que se mantiene el porcentaje de las personas que sí creen en Dios. Por lo tanto, Chile, en este momento, sigue siendo un país creyente. Pero si vamos a analizar otro dato más, en la siguiente diapositiva podemos ver que la gente que se declara católica dice sí que se puede vivir sin pertenecer a alguna iglesia. O sea, vemos cómo a lo largo de 8 años el porcentaje de personas que opinan de esta manera en relación a los mismos católicos, bueno, consideran claro que es preferible vivir la fe de manera sola y no perteneciendo a la iglesia ni siguiendo las enseñanzas de la iglesia. Entonces, bueno, aquí se nos presentaría como una primera dificultad al momento de enseñar la enseñanza de la religión, porque vemos que nuestros estudiantes, bueno, llegan con menos conocimientos previos. Hay un menor conocimiento en relación a nuestras verdades de fe, a nuestra religión. Si seguimos avanzando en los datos de esta encuesta bicentenario, en relación a la confianza en las instituciones, bueno, podemos ver, si comparamos los resultados en el total de la muestra, en este total de la muestra están tanto las personas no católicas, como también las católicas, las personas que se dicen agnósticas, y también aquellas personas que dicen que son ateos. Bueno, vemos que la confianza en la iglesia, en los obispos, en los sacerdotes, en las obras sociales que realiza la iglesia, y también en los colegios católicos, bueno, ha disminuido enormemente, existe una gran desconfianza. Y si lo comparamos también solo con la opinión de los católicos, bueno, a pesar de que es un poco más alta la confianza, sí tampoco, también es baja en relación a lo que estamos viendo en estos momentos. Y esto se podría explicar principalmente porque existe una mirada crítica de la iglesia. Y obviamente esta mirada crítica viene de lo que todos nosotros conocemos en relación a todos los escándalos que han habido en relación a los abusos. Entonces ya aquí tenemos una segunda dificultad que a nivel nacional se presenta al momento de implementar nuestras clases. Y queremos ahora compartir también un estudio que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con el Ministerio de Educación entre los años 2016 y 2017, en una encuesta que se aplicó a todos los colegios públicos y en lo que opinaban los diferentes directivos y profesores. Y el primer foco de interés de este estudio, de esta investigación, se refería al propósito que tiene la enseñanza de la religión. Bueno,
Para los encuestados, el propósito de la enseñanza de religión se valora netamente por una contribución al desarrollo valórico y espiritual de los alumnos. O sea, apuntaría para ellos a un desarrollo integral. Por otro lado, ven que el objetivo apunta principalmente y se prioriza la formación valórica por sobre el espiritual. Es decir, en las clases se abordarían temas de índole social y también más bien de relación ético-moral. Y por último, también en estos resultados vemos que la clase de religión sería netamente un acompañamiento socioafectivo, es decir, que frente a las necesidades psicosociales que presentan los alumnos de contextos vulnerables, más bien la enseñanza de la religión es más bien un acompañamiento, principalmente. Y aquí presentamos, bueno, se presenta también otra dificultad, que vemos que la clase de religión vendría siendo netamente una enseñanza de la ética. Si avanzamos en este estudio, el segundo foco se relaciona con la visión en la implementación de la clase, o sea, el momento en que tenemos para preparar nuestras clases y todo lo que realizan los profesores. Bueno, aquí en este contexto y en esta información podemos ver que las personas opinan que los programas oficiales con los que ellos cuentan se utilizan solo como referencia. Principalmente declararán ellos porque habría una descontextualización frente a las demandas que se presentan actualmente en la sociedad, frente a lo que presentaría el programa de religión. Bueno, gracias a Dios este año tenemos que hubo una renovación por parte de la vicaría en relación al programa de religión, y vemos que, bueno, que estas demandas que presenta la sociedad actual se están cumpliendo. Por otro lado, yo vuelvo a comentar que en las clases se trabajan solamente aspectos éticos y morales. Y finalmente, y una de las cosas que ellos más mencionan también, es que contarían con pocos materiales, con pocas metodologías y actividades innovadoras para preparar sus clases de religión. Por lo tanto, aquí vendría la otra dificultad, que los docentes cuentan con pocas herramientas para implementar sus clases, para motivar a sus alumnos y llegar de una mejor manera. Y el último foco de estudio se refiere a la organización de la oferta educativa. Entonces, ¿qué mencionan los profesores? Principalmente, que existe una mayor presencia de la enseñanza de la religión en enseñanza básica y una menor presencia en la enseñanza media. Y esto estaría principalmente basado en que en la enseñanza básica los padres también procuran y desean que los niños reciban clases de religión, pero ya en la enseñanza media vemos que por otro lado los adolescentes ya no sienten un mayor interés por tener clases de religión y al ser un ramo optativo optarían por no asistir. Por otro lado, dada la calificación conceptual que tiene la asignatura de religión, por lo tanto no incide en el promedio de los alumnos, bueno, esto lleva a que haya un menor interés y preocupación por parte del estudiante hacia la asignatura. Y muchos profesores considerarían que la asignatura de religión, bueno, está como en una segunda categoría. Pero sí, además, estos datos nos llevan también a concluir que algo que también es interesante y que sería también un buen aporte, que al presentar, digamos, como hay una calificación conceptual, ¿qué pasaría? Que existiría una mayor libertad para el desarrollo de la clase, o sea, para elegir los contenidos y lo que se quiere enseñar a los alumnos. Pero sí, la dificultad estaría principalmente en que, dado el nivel que presentan los alumnos en relación a la calificación conceptual, presentarían ellos un menor interés frente a la asignatura. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir a partir de este diagnóstico? Bueno, vamos a hacer un breve resumen y vemos que encontramos, bueno, 5 dificultades. Menores conocimientos previos por parte de los alumnos, porque ha disminuido la cantidad de personas que se dicen católicas. Hay una mirada crítica a la iglesia, principalmente por toda esta ola de escándalos que hemos presenciado. Vemos también que hay las clases son principalmente dirigidas hacia la ética, donde nos enseñaría poca religión, pocas herramientas que
tendrían los profesores para poder trabajar en sus clases, para implementar con metodologías más innovadoras y, bueno, y así llegar mejor a los alumnos. Y por otro lado, este poco interés frente a los alumnos a la asignatura, principalmente porque, bueno, como no lleva nota, no incide en su calificación final, en el promedio al final del año. Bueno, como obtenemos estas conclusiones, que son 5 dificultades, sí pensamos nosotros que también son 5 oportunidades. Entonces me gustaría dejarlos ahora con Juan Antonio para que presente, bueno, qué propuesta tenemos nosotros frente a estas dificultades. Gracias, Patricia, y también le quería agradecer profundamente a Yesenia y a Nicolás que participaron y con los que nos podemos dar cuenta de que el diagnóstico que tenemos los profesores de religión y de lo que vivimos en nuestra sala de clase es quizás lo mismo que nos dicen los datos acá de una encuesta a nivel nacional, de una encuesta sobre clases de religión, porque tal como nos dijo Yesenia, hay problemas de comunicación de los alumnos, de que en realidad en la clase no participan mucho, lo vamos a ver. Falta formación, que fue una de las 5 dificultades que encontramos. Nicolás nos habló acerca de que no había material atractivo, falta de herramientas para los docentes, que es difícil lograr el interés de los alumnos. Yo quiero comenzar con un ejercicio que probablemente ustedes hacen en prueba o ustedes pueden realizar con sus alumnos en el día a día, que es el término pareado. Entonces, me gustaría que ustedes ahora, en 30 segundos, las 5 dificultades que nosotros encontramos con ayuda de 2 encuestas y también con la mirada que ustedes mismos nos dieron, las unieran con 5 respuestas y soluciones que nosotros proponemos. Entonces, ¿qué unirían con qué respuesta? ¿Qué problema, qué dificultad, con qué oportunidad? Los menores conocimientos previos, ahí les voy a dar 15 segundos, después los voy a ir ayudando yo, pero únanlo un poco en sus cabezas, si quieren lo escriben, a qué esa dificultad, qué oportunidad asociada la uniría. Les voy a dar 10 segundos ahí para que piensen qué dificultad asociada, qué oportunidad, y vamos a profundizar en cada una de las oportunidades y cómo como profesores de religión podemos potenciar nuestra clase y aprovecharnos de estas dificultades para realmente lograr mayores aprendizajes y mayor interés en nuestro alumno. Yo voy a comenzar con menores conocimientos previos, vamos a ver si están de acuerdo o no, pero esto qué requiere para tomarlo como una oportunidad, que tenemos que realizar una adecuada priorización curricular, ya vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos. La mirada crítica que tienen hoy día los jóvenes, no solo los jóvenes, niños, jóvenes, adultos, sobre la iglesia, pues tiene que llevar a vincularnos realmente con ellos como profesores y partir también desde el ejemplo, muy importante el ejemplo que tenemos. Si sea una clase exclusivamente de ética, nos llevaría a pensar de que es muy importante que nos centremos en la persona de Jesús, centremos en la persona de Cristo, y de ahí podamos hacer también potenciar el rol espiritual que tiene esta clase. Hay pocas herramientas para docentes, no, ya que tenemos que atrevernos a innovar, y les vamos a dar algunas ayudas y algunas ideas de cómo podemos innovar en la clase de religión. Y finalmente, el poco interés de los alumnos, con la única oportunidad que nos queda disponible, es que los alumnos tienen que ser protagonistas en el aula. Y vamos a ver también cómo podemos hacer que nuestros alumnos sean protagonistas en el aula. Entonces, comienzo con el primer término, la adecuada priorización del currículo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nuestra primera recomendación como fundación. Adaptémonos a la realidad de nuestra comunidad escolar. Nosotros sabemos que yo, por ejemplo, hago clases en Bajos de Mena, pero respecto a un profesor que hace clases en Las Garzas, como es el caso de Nicolás, o un profesor acá como hay, un profesor de Arica, Punta Arenas, todos tenemos realidades diferentes. Las familias de las que provienen nuestros estudiantes son distintas. Entonces debemos conocer esta realidad y saber cuáles son los conocimientos con los que cuentan mis estudiantes sobre la religión. En realidad la gran mayoría son católicos, o la gran mayoría son agnósticos de mis estudiantes, en base a eso, poder hacer una buena priorización de objetivos de aprendizaje anuales. Ahora con el nuevo plan, el nuevo programa de enseñanza del arzobispado y la vicaría, podemos ver cuáles son los objetivos más importantes que quiero ver en este determinado curso, en este determinado año, y priorizar, porque muchas veces no alcanzaremos a lograrlos todos, pero sí necesitamos priorizar. Y una vez que hayamos priorizado, establezcamos objetivos de aprendizaje por clase. Nosotros así lo hemos hecho en un programa que tenemos nosotros como fundación para trabajar con colegios con índices de vulnerabilidad especialmente altos, sobre 80%. Y lo que hicimos fue esto, fue priorizar objetivos de aprendizaje anuales en base a la realidad de nuestra comunidad escolar y luego establecer objetivos de aprendizaje por clase para que concretamente decidamos en esta clase qué quiero que aprendan mis alumnos, qué es lo que tengo que lograr al final de la clase. Pero importante, sin olvidarnos que el contenido no lo es todo. No porque tengamos que hacer una priorización curricular y establecer metas de currículum, el contenido no lo es todo en la clase. Estamos presentando algo mucho más grande, algo que trasciende a la clase. La idea es que la clase de religión
impacte en la vida de las personas y realmente vean, por ejemplo, en Jesús, vean un modelo y que los llame a actuar de cierta forma y a comprarse de cierta forma fuera de la sala de clase. Entonces, no nos quedemos solamente en objetivos de materia, sino también en objetivos actitudinales, objetivos de actitud de que finalmente puedan repercutir fuera de la sala de clase. En segundo lugar, la segunda oportunidad que nosotros vemos es la importancia que tenemos de vincularnos y del ejemplo. Acá pongo una frase que dice que uno recuerda con aprecio a su maestro brillante, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Y la misma foto que les puse al principio, que es una foto en la que refleja que si uno se pone a la altura de su alumno y uno realmente baja un poco del plano de la asimetría que existe entre profesor y estudiante, manteniendo la autoridad lógicamente, pero si realmente empatizamos con ellos, nos ponemos en sus zapatos y trabajamos junto con ellos, lograremos vincularnos mucho más fácil y también lograr que pierdan un poco los prejuicios que tienen al día de hoy con la iglesia. Entonces, en este sentido, que también se había en esta otra foto que les mostré al principio, realizar actividades en las que permita que nos vinculemos y no seamos nosotros dando cátedra como profesor, sino que realmente tenemos que vincularnos y dar ejemplo. Es la única manera de acercar la imagen de la iglesia que hoy día está tan dañada y que a todos nosotros nos duele tanto. Y acá les doy 5 claves, 5 ayudas que les podrían ayudar para vincularse, ¿verdad?, con sus alumnos. La primera ayuda, tenemos que aprendernos los nombres en marzo. Por muy difícil que sea para nosotros como profesores de religión, porque en general, ya que tenemos solo 2 horas a la semana, tenemos muchos cursos, de verdad tenemos que hacer el esfuerzo de aprendernos el nombre de nuestros estudiantes en marzo. Qué distinta es la relación con un alumno cuando lo llamamos por su nombre que cuando lo llamamos por estudiante o alumno o hola solamente impersonal. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso lo digo yo que me ha ayudado muchísimo, a escribir los cumpleaños. Yo las 2 primeras semanas de clase escribo en mi agenda los cumpleaños de todos mis alumnos. Qué duro es que el día que tú estás de cumpleaños en el colegio nadie te diga nada. Quizás ningún compañero sabe, el profesor tampoco te dice nada. Lógicamente que esto nos ayuda a vincularnos con ellos. Y los profesores no somos superhombres, no tenemos una memoria en la que podemos abarcarlo todo, entonces anotémoslo, como es imposible que nos acordemos, anotémoslo, tengámoslo en nuestra agenda. Tercer consejo, escucha atenta. De verdad, escucharlos en la clase. Como acá se ve, tratar de escucharlos, hacer dinámicas en que se permita oír a los alumnos. Y escucharlo, en una escucha atenta, quiere decir luego tomar sus comentarios. No solamente oírlos, sino después tomarlos y mostrarles a sus compañeros, ir aprendiendo a través de los comentarios de nuestros alumnos. Y cuando muchas veces no le podamos dar la palabra a todos, acá vemos 3 manos levantadas, y sabemos que es imposible que todas las veces hablen todos nuestros alumnos, al final de la clase quizás sentémonos a aquel que no le pudimos dar la palabra. Oye, vi que levantaste la mano, no te pude permitir hablar, pero te gustaría decirme algo. Realmente lo podemos por escuchar. Fundamental para reforzar nuestro vínculo con los alumnos. En cuarto lugar, el contacto visual, mirarnos a los ojos. A mí me costó mucho el año pasado con algunos de mis estudiantes que no me miraban a los ojos, también por timidez, por vergüenza, pero después de 4 o 5 meses finalmente logré establecer contacto visual. Cómo ayuda también para transmitir confianza y para ir conociéndonos más, preocuparse del contacto visual. Y por último, las anotaciones personales, que no me refiero acá a anotaciones positivas o anotaciones negativas en algún libro de clase, sino a saber de cada uno de nuestros alumnos algo personal, algún interés, o alguien de su familia, por ejemplo, que va a estar enfermo, o saber de su equipo de fútbol, y anotarlo en un cuadernillo, en una bitácora, yo lo anoto en un documento de Word que tengo con mi alumno, para, no sé, alguna vez al mes o una vez cada 2 meses, porque tengo muchos alumnos, pero preguntarle algo sobre eso. ¿Qué diferente es un profesor que realmente se interesa por un alumno integralmente y no solamente porque aprende los contenidos dentro de la sala de clase? Realmente refuerza nuestro vínculo y puede ayudarlo a vencer esta imagen y esta resistencia inicial que tienen al día de hoy muchas personas con la iglesia. Es fundamental nuestro ejemplo como profesores y el vínculo que podemos formar con los alumnos. Sigo en tercer lugar con la tercera oportunidad que tenemos, y es centrarnos en la persona de Jesús. Hoy en día muchas veces la clase de religión se limita a ser una clase de moral, a una clase de ética en que se dicen ciertas normas bajo las cuales los alumnos se deben comportar. No es solo eso, la clase de religión no es eso, la clase de religión también es presentar, la clase de religión católica es presentar, sin acá ninguna imposición, con completa libertad, pero presentar una verdad muy enriquecedora y la cual a nosotros nos ha cambiado la vida y nos ha hecho muy felices, y se las presentamos a los alumnos. El centro de esto, tal como lo decía la frase que pongo acá abajo del Papa Benedicto XVI, el centro del cristianismo es el encuentro con una persona, el encuentro con Jesús. Entonces, si nosotros no somos capaces de presentarles a la persona de Jesús a nuestro alumno, es absolutamente imposible que realmente adquieran los conocimientos necesarios que se imparten en nuestra clase.
porque para adquirirlo necesitan comprender el fondo, y el fondo acá es Jesús, es lo más importante. Entonces, como cuatro consejos, el primero en todas las clases hace referencia a Jesús. Algunas veces será de forma más extensa, algunas veces será de forma más breve, pero en todas nuestras clases tenemos que hacer referencia a Jesús. Lo segundo, utilizar el Evangelio. El Evangelio es un libro tan antiguo como tan actual siempre. Y hoy más actual que nunca. Las parábolas a mis alumnos de sexto básico, por ejemplo, les encantan. Las bienaventuranzas. Realmente utilicemos el Evangelio. No lo dejemos escondido debajo de nuestra mesita de noche o debajo de nuestra cómoda. Lo tercero, ver a Jesús como un modelo de persona humana. Realmente llamarnos a ese ideal a nuestro alumno. Entonces que lo puedan presentarlo como un modelo. Acá el padre Ramiro habló bastante. Pero enfocar la clase de religión también desde la antropología. ¿Qué es lo que es ser persona humana? ¿Cómo Jesús es el máximo modelo de persona humana? Finalmente, realmente centrarnos en la figura de Jesús nos permite concretar el contenido. Porque muchas veces el contenido que estamos viendo en teoría lo podemos concretar en las obras que realizó Jesús durante su vida. Y les podemos mostrar a nuestros alumnos un ejemplo concreto, así como lo son también los santos. Con esta oportunidad, realmente podemos lograr que no solo sea una clase de ética, una clase de reglas, sino una clase que apunte al sentido de la vida, tal como nos decía Patricia el día miércoles. La cuarta oportunidad que tenemos, atreverse a innovar con recursos. Acá tomo lo que dijo Nicolás, que muchas veces los profesores de religión, es cierto, no tenemos recursos. Nosotros en Trabún estamos inventando muchos recursos, y de hecho por eso lo hemos creado cuadernillos que son distintos a los libros tradicionales, donde mezclamos materia con actividades entretenidas. Esta fue una actividad que yo hice el año pasado con mi alumno, el paracaídas de la gracia. Demostraba cómo los sacramentos nos llevan la gracia. Fue realmente espectacular, y hasta el día de hoy mis alumnos se acuerdan lo que es la gracia y lo que son los sacramentos, gracias a este paracaídas y a esta actividad que hicimos. Entonces, así algunas estrategias que les doy, junto con uno siempre, bueno, pedir ayuda, pero en primer lugar, la sorpresa del juego. Los animo a atreverse a jugar en la sala de clase. Para los niños realmente despierta una inquietud el juego, y el juego es una representación de la vida misma. Entonces, utilicemos el juego, porque es sumamente útil comenzar la clase con algún juego. Lo segundo, los invito a utilizar recursos multiformato. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros como profesores nos cerramos en una idea. Por ejemplo, a mis alumnos les encantan los videos. Entonces, a partir de ese momento les mostramos videos todas las clases, y finalmente a nuestros alumnos, ¿qué sucede? Terminan cansados de los videos, lo cual es lógico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de ir variando los formatos de las distintas cosas que vamos haciendo. Entonces, alguna vez será un video, otra vez será un PowerPoint, otra vez será un cuento, otra vez será una actuación. Pero realmente hay tantos recursos que muchas veces cometemos el error de decir, ah, esto le gusta a mis alumnos, entonces lo voy a utilizar siempre. Variemos, vayamos modificando los recursos, no hagamos siempre lo mismo. Lo tercero, la magia de Internet. Y aunque es cierto que en Internet hay muchas más cosas de otras asignaturas que de religión, yo también he encontrado cosas bastante interesantes en la religión. Puede ser, por ejemplo, yo he buscado en YouTube, hay videos muy buenos que uno puede mostrar. Sea, por ejemplo, catequesis, se llaman algunos. Son populares de un español, de un profesor español. En otro sentido, hay muchas cosas que uno puede ir buscando en Internet y los animo a buscar o pedir ayuda. En cuarto lugar, el poder del silencio. Y el silencio sí es un recurso, y es un recurso que es más actual que nunca. De hecho, yo hoy día me estoy leyendo un libro que se llama La Fuerza del Silencio, del cardenal Robert Sara, yo no sé si ustedes lo conocen. Pero qué importante es el silencio y cómo se ha perdido en nuestra cultura. Y finalmente, sin el silencio nosotros no nos podemos conocer a menos a nosotros mismos, y menos conocer a Dios ni escuchar su voz. Entonces, en las clases, generar espacios de reflexión, espacio donde haya que estar en silencio, donde los alumnos se puedan conectar con ellos mismos y todos los que sean creyentes se puedan conectar con Dios y puedan rezar también. Pero realmente sí sirve mucho tener espacios de silencio, es fundamental dejar algunos espacios de silencio, y es un recurso novedoso, de verdad, porque hoy en día nunca estamos en silencio. En general estamos con música o estamos mirando el celular, pero en silencio no nos damos el espacio de estar en silencio. Y lo quinto que digo como último consejo, ya para ir cerrando, es que el error sí está permitido. Muchas veces como profesores nos da susto hacer algunas actividades, nos da susto innovar por el miedo a equivocarnos. Pero podemos equivocarnos. No es un problema equivocarse, y además de nuestros errores, aprendemos. Entonces, si alguna clase nos sale un poco más desordenada, o la actividad no le gustó a nuestros alumnos, no hay problema, aprenderemos para la siguiente.
atrevámonos a innovar, podemos equivocarnos algunas veces, pero la gran mayoría después iremos teniendo éxito y serán clases verdaderamente atractivas para nosotros. Y finalmente, la última oportunidad que tenemos, esto era respecto de cuál era la dificultad que estábamos viendo con la traversidad con diferentes recursos, que los profesores tenían pocas herramientas. Pero además vemos que los alumnos tienen poco interés. Entonces, además de los recursos, ¿qué más podemos hacer? Que los alumnos sean protagonistas en el aula. Acá también pongo una foto, el año pasado, haciendo una actividad muy simpática, todos con los ojos cerrados, afuera, en el patio del colegio, pero nuestros alumnos tienen que ser los protagonistas de la sala de clase, no tenemos que ser nosotros. Creo que nosotros, como profesores de religión, somos los primeros que tenemos que entender esto, porque en primer lugar nosotros somos instrumentos de Dios, no somos nosotros el centro, pero además nosotros también somos, como profesores, instrumentos para facilitar el aprendizaje, entre ellos mismos vayan potenciando sus conocimientos, vayan aprendiendo. No somos nosotros los que tenemos que darles cátedra, sino que tenemos que ayudarlos a ir aprendiendo. Primera idea, tener presente. Lo segundo, el valor de la reflexión, que lo uno con lo anterior, con lo de la necesidad del silencio, pero acá el valor de la reflexión también como espacio de conversación. Que se converse en la sala de clase. Los alumnos serán protagonistas cuando nosotros realmente les demos espacio para hablar, les demos espacio para cuestionar las cosas. Si nuestros alumnos no cuestionan lo que nosotros vemos en la clase de religión, nunca lo harán propio. Entonces tenemos que darle ese espacio para que lo cuestionen, para que se hagan preguntas, para ir respondiéndolas y conversándolas entre todos. Atrevámonos a reflexionar en la clase de religión. Lo tercero es trabajar en equipo, que es fundamental para desarrollar todo tipo de habilidades socioemocionales, pero también para que ellos sean los protagonistas. Permitamos los trabajos en grupo, de hecho, incentivemos y promovamos la participación grupal y los trabajos en grupo entre nuestros alumnos. Es central el hecho de que trabajen en grupo. No es solamente algo optativo, sino que realmente entre ellos mismos vayan conociéndose, sean los que están desarrollando la actividad y no sean el profesor el que la desarrolla y ellos los que copian. Hagámoslos trabajar en equipo. Y lo último lo planteo como pregunta, ¿se puede salir de la sala? Sí, sí se puede. Se puede salir, y no solo al patio, también alguna vez en el año, por ejemplo, podríamos organizar alguna visita a un hospital, o a la catedral de la ciudad en la que vivimos, o a alguna iglesia, porque la clase de religión, la idea es que no quede en el marco de las cuatro paredes de la sala de clase, sino que sea una clase que les sirva para la vida, y también con eso respondemos un poco lo que decía Nicolás, de que es difícil lograr el interés porque no hay nada palpable, hagámoslo palpable, hagámoslo que puedan salir, que lo experimenten en yendo a un hospital a ayudar, que lo experimenten yendo a conocer una iglesia, viendo lo que es. Y lo mismo que decía Yesenia, o sea, todo este tema de la comunicación, de que ya la dificultad existe como para comunicarnos dentro de la sala de clase. Si no lo hacemos conversar, si no hacer las cosas, trabajar en equipo, ¿cómo vamos a facilitar esta comunicación? Atrevamos nosotros como profesores a hacerlo. Ya vamos terminando antes de llegar al ejemplo final y después ya solamente recibir sus preguntas, pero quiero sacar las conclusiones de esto, que fue lo mismo que acabamos de ir diciendo. ¿Cuál era la primera dificultad que vimos? Los menores conocimientos previos. ¿Cómo podemos transformar una oportunidad haciendo una adecuada organización del currículum de acuerdo a nuestra realidad? ¿Cuál era la segunda dificultad que está presente hoy en día? Esta mirada crítica de la iglesia. Por eso es tan importante que nos vinculemos con nuestros estudiantes y que nosotros como profesores demos el ejemplo. La tercera era que no era clase exclusivamente de ética, ya no existía un aspecto espiritual ni tampoco de propuesta de la fe. Entonces centrémonos en la persona de Jesús, que es lo más atractivo y que es el centro realmente de nuestra fe. La cuarta, las pocas herramientas para los docentes, y en esto los invito a atreverse a innovar y pedir ayuda también si quieren. Y en quinto lugar, el poco interés de los alumnos, que tenemos que transformarlos en protagonistas en la sala de clases para que realmente sean el centro y se interesen. Ahora, como les digo, voy a dejarlo, Patricio va a hacer la primera parte de esta clase de ejemplo, porque decimos cómo todas estas oportunidades que vimos, cómo se ven en concreto, cómo se ven en una clase. Entonces les queremos mostrar una clase de Trabul. Cortito lo vamos a hacer para que después ustedes hagan preguntas, pero Patricia partirá haciendo esta clase y después voy a seguir yo con la última parte de la clase antes de recibir su pregunta. Patricia, los dejo. Ya. Gracias, Antonio. Bueno, en la propuesta que queremos presentar a continuación, en primer lugar, me gustaría explicarles un poco cómo es la metodología que nosotros utilizamos en la Fundación. Bueno, nuestra metodología se basa principalmente en elementos recogidos de la educación no formal. Por lo tanto, siempre en nuestras clases hay un juego, hay recursos y hay reflexión. Y seguimos este mismo orden. Para explicar brevemente en qué consiste cada uno, bueno, el juego, como ya explicó también Juan Antonio, sabemos que el juego, bueno, tiene una gran instancia y un significado enorme para los alumnos, o sea, es muy significativo a nivel de aprendizaje.
y también para motivar y generar interés entre nuestros alumnos. Pero además nosotros el juego lo utilizamos principalmente también para introducir el contenido. Por lo tanto, la elección del juego que se hace para comenzar la clase es muy importante. O sea, nos introducimos el contenido que vamos a trabajar a través del juego. En la etapa siguiente viene la presentación de los recursos, que, bueno, como muy bien decía Juan, bueno, nos atrevemos a usar una gran diversidad de recursos. O sea, desde, no sé, imágenes a través de PowerPoint, videos de YouTube, actuación de los mismos alumnos, representaciones, una poesía, un poema. O sea, mezclamos recursos de manera de presentar también e introducir ya de manera mucho más clara el contenido que queremos abordar en la clase. Y finalmente, en este desarrollo de la clase, tenemos esta instancia de reflexión, que es una instancia netamente metacognitiva. O sea, lo que nosotros pretendemos con nuestros alumnos es que a través de preguntas, de diversas preguntas, bueno, piensen, reflexionen, ya sea individualmente o de manera grupal, de manera que, bueno, que eso, que piensen en todo lo que se les está presentando y a su vez también queremos escucharlos, o sea, que ellos nos den respuesta frente a ese contenido que se está presentando. Entonces, a continuación, nosotros tenemos como ejemplo, escogimos una clase de un octavo básico. La unidad que vamos a presentar se relaciona con Aprendiendo a Rezar. Y como se trata de la primera clase, nuestra primera clase se llama ¿Qué sentido tienen mis actos? Por lo tanto, como hacer una primera clase introductoria de esta unidad, nosotros tenemos dos objetivos, uno de materia y otro actitudinal. Bueno, el objetivo de materia, en el que pretendemos principalmente, es que los alumnos entiendan que existen diferentes formas de vincularse con la trascendencia. Los que vamos a abordar en esta clase principalmente, ¿cuál es el sentido? ¿Qué significa trascendencia? Y por eso mismo nos ayuda el objetivo actitudinal, porque la trascendencia se relaciona directamente con identificar cuáles son nuestras motivaciones personales para actuar y aspiraciones para la vida. Entonces, bueno, en esto los vamos a invitar a que ustedes sean parte del juego. Principalmente los invitamos a imaginarse que ustedes participan de nuestro juego. Entonces vamos a pensar que cada uno de ustedes fue seleccionado por el profesor para salir fuera de la sala. Y una vez que está fuera de la sala, el profesor les indica que piensen en algún acontecimiento que sea importante, ya sea a nivel histórico, a nivel nacional, pero que sea una contribución a la humanidad y principalmente que haya perdurado, y por ser una contribución a la humanidad, que haya perdurado en el tiempo. No sé, por ejemplo, el descubrimiento de América, algo de la independencia de Chile. O sea, tienen un momento para pensar y escoger. Y una vez que ya lo han pensado, ahora se plantean cómo actuarían ese acontecimiento. O sea, ¿qué palabras y qué mímicas utilizarían para representar ese acontecimiento? Sin necesario, o sea, estaría prohibido decir cuál es el acontecimiento. Pero ¿cuál es la idea que hay detrás de esto? Que una vez que ustedes ya tengan decidido cómo van a actuarlo, cómo lo van a representar, es volver a la sala y mostrarlo a sus compañeros y que sus compañeros traten de adivinar cuál es el acontecimiento que ustedes están representando. Bueno, esto se puede repetir muchas veces con diferentes alumnos, pero también podemos aumentar la dificultad. O sea, podemos volver a realizar este mismo proceso, pero tal vez decirle al alumno que esta vez no puede hablar en esa representación, solo tiene que utilizar la mímica. Y aumenta la dificultad, por un lado, los alumnos también están mucho más entretenidos, y bueno, esta dificultad para presentar, en el fondo, bueno, cómo vamos a abordar el juego y la representación. Bueno, y en el siguiente paso, vamos a presentar un recurso. Bueno, es un recurso, en este caso hemos pensado principalmente en el contexto en el que, bueno, lo hemos desenvuelto todos nosotros. Yo creo que cada uno de ustedes recuerda ese momento final del doble de los Juegos Olímpicos en que tenemos a Fernando González y a Nicolás Massú en el último momento del partido. Entonces, bueno, y a pesar de que han pasado 15 años, bueno, lo recordamos profundamente. Entonces aquí esta también es una manera de presentar, obviamente, un poco el contenido de la clase. 3 horas 43 minutos de partido, ventaja para Chile, ventaja al servicio,
Un servicio más, Fernando. ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Cuánto ha sufrido usted allá en Chile? Vamos, Fernando. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es oro para Chile! ¡Es oro para Chile! ¡Es oro para Chile! ¡Fin de historia de derrota! ¡Fin de historia de segundos lugares! ¡Somos campeones olímpicos! ¡Somos medallas de oro! ¡Por años de años, generaciones de la historia de dos superhéroes chilenos que vinieron a la tierra de los superhéroes legendarios! Tierra de Aquiles, de Héctor, de Paris, tenemos superhéroes que valen oro. Esta historia grande, linda, del Nico, del Peña, tenemos oro para Chile. Chile, casi 4 horas de partido, gana en el quinto set por 6-4. Entonces, continuamos con la siguiente parte de la clase, y que es, finalmente, después de ver este video, después del recurso, tuvimos primero, si se dan cuenta, lo primero que hicimos fue ver, ahí está. Tuvimos primero un juego, después un recurso, y pasamos ahora a una parte de reflexión en la sala de clase. Entonces una frase que decían en el video es, por años de años, generaciones contarán la historia. En base a esto, las reflexiones uno las puede hacer de distintas formas en la sala de clase. Las podemos hacer en un círculo con los estudiantes, las podemos hacer en el orden normal que están en la sala. Pero ¿cuál es el objetivo de las reflexiones? Como dijo Patricia, es hacer lo propio, hacer el proceso de metacognición, dejar espacios de silencio y espacios de conversación entre los alumnos. Entonces, en base a esa frase, uno les podría preguntar, ¿qué les parece esa frase? ¿Por qué habríamos de recordarlo? ¿Por qué es un hecho importante para Chile? A partir de eso, podríamos ver cuál es la relación entre el juego, o sea, entre la actuación que ustedes realizaron, entre ese personaje que eligieron, y el video recién visto. Son dos situaciones probablemente muy distintas. El que eligió el descubrimiento de América, ¿qué tiene que ver con haber ganado un olímpico? Y con lo que uno podría elegir en el caso de los alumnos hoy en día, con haber ganado la Copa América. Eso nos va a vincular emocionalmente. Eso nos vincula emocionalmente. A nosotros, yo creo que a todos nosotros nos vincula esta imagen. Esta imagen que fue hace ya, ¿cuántos años? Fue el 2004. Ya 16 años desde que ganamos el oro en los Juegos Olímpicos, pero realmente hay un componente emocional importante. ¿Qué es lo que, cuál es la relación entre el juego y el video? Nuevamente vamos a asociarlo a este hecho de dejar huella. Si continuamos después, ¿qué guiaría a aquellos personajes que ustedes eligieron o a Nicolás Massú y a Fernando González a realizar esas acciones? Entonces uno podría decir, ellos estuvieron entrenando durante 15 años de su vida tenis, o por ejemplo Cristóbal Colón decidió emprender un viaje sin un rumbo definido, quería llegar a las Indias por otra parte, pero arriesgó todo, arriesgó la vida misma. ¿Qué era lo que estaría guiando a aquellos personajes? Y luego de eso, en la reflexión, veríamos si solo las acciones que aparecen en la prensa son importantes. O sea, estas acciones adquirieron relevancia, aparecieron en la prensa, pero son las únicas acciones importantes. ¿Por qué? Bueno, finalmente la reflexión lo podría guiar por muchísimos lados, o sea, por muchísimas partes. Esta fue una estrategia que nosotros utilizamos. Y a partir de eso decir, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio al respecto? ¿Qué nos dice Jesús sobre respecto a la importancia, a la trascendencia y al valor de las acciones? ¿Que solamente lo que es importante es lo que aparece en la prensa? Entonces, a partir de eso, un siguiente recurso que podríamos utilizar en nuestra clase es leer un pasaje del Evangelio. Y leer, por ejemplo, la ofrenda de la viuda en el templo, que yo creo que es un capítulo que todos conocemos. Y que es cuando Jesús, como dice ahí, estando sentado enfrente del tesoro del templo, vio que la gente, observaba a la gente que iba echando mucho dinero. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Y a partir de eso, unimos todo el contenido, todo el recurso, todo el juego que habíamos hecho, lo unimos con nuestra clase. Y vemos qué es lo que nos quiere enseñar Jesús con esta parábola respecto al valor de nuestras acciones, cuáles son las acciones que tienen más valor para Él, y que fundamenten los alumnos si están de acuerdo o en desacuerdo, y por qué. Si saben lo que significa la trascendencia y plantearlo, y que nuestras acciones tienen consecuencias tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Y finalmente, a ellos mismos, qué huella les gustaría dejar en su vida, así como el personaje que eligieron en un comienzo, o de Nicolás Fernando González,
o esta viuda que dejó quizás más huella que ninguno de ellos, ¿qué crees que tienes que hacer para lograr esa huella? Finalmente, con la reflexión, logramos acercar la clase y lograr realmente que los estudiantes hagan propio ese juego, ese recurso y cumplan con los objetivos de la clase. De esta forma ya terminamos, hemos terminado nuestra propuesta de trabajo, esto era una clase tipo, la resumimos lógicamente para poder presentarla acá, y solamente a modo de cierre, ¿con qué nos quedamos hoy día? ¿Qué conclusiones podemos obtener? Yo creo que ojalá que todos ustedes, bueno, cada uno podrá tener distintas conclusiones y hacer lo propio de una distinta forma, pero nuestra invitación es que ojalá todas las dificultades que tenemos como profesores de religión las veamos como oportunidades. Tenemos realmente muchas oportunidades, tenemos espacios para hacer clases de religión atractivas, clases de religión distintas, y al día de hoy que también la asignatura de religión ojalá fuera la más importante en el colegio y la que más interés genera en nuestros estudiantes. Ahora estamos, bueno, también les contamos, esto ya quizás es espacio más promocional, pero nosotros desde la Fundación también tenemos recursos, tenemos actividades, está la postulación a nuestro proceso de profesores, que trabajamos especialmente también habilidades socioemocionales en la sala de clases. Ustedes conocen profesores de religión que quisieran postular, este año tenemos 3 cupos disponibles para profesores de religión que quisieran postular con nosotros, abrimos el lunes el proceso, y también contamos con recursos para trabajar habilidades socioemocionales en nuestras redes sociales. Contamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, hacemos videos, todo relacionado con religión también. Si quisieran en algún minuto recibir apoyo por parte de la Fundación, nos pueden escribir en www.fundaciontraun o donde quisieran. Y tenemos, como les digo, material ahí que les puede ser útil. Solamente ahora cerramos con las preguntas, agradecemos la invitación a haber participado hoy día y estamos disponibles para que nos pregunten todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho la presentación que han hecho hoy. Y antes de darle la palabra a Carlos Aravena, que tiene su mano levantada, invito al resto de los participantes que estén interesados en hacer alguna consulta, que pueden levantar su mano en la sección donde dice participantes, o tienen la opción de levantar la mano. Y también aprovechar, en tanto se prepara Carlos, preguntarte, Juan Antonio y a Patricia, ¿qué alternativas? Hay muchas preguntas en relación y aprovechando este periodo que estamos a distancia y con mucho uso digital, ¿de dónde pueden sacar material para sus clases? ¿Que recomiendes libros, que recomiendes algunos documentos que sean de interés? Eso por ahora, Juan Antonio. Gracias, Pilar. Patricia, te gustaría responder a ti como encargada de planificaciones, quizás de tu vasta experiencia encontrando recursos. No sé si se escucha bien, yo sigo teniendo problemas de audio, Juan, así que lamentablemente, no sé si puedes contestar tú. ¿Sí? Ah, ya, sí, se escucha. ¿Sí? Pero... ¿Sí? Ah, ya, es que aquí me aparece que sigo con problemas de audio. Bueno, a todos nos ha pasado, yo creo que eso ha sido algo que hemos tenido que vivir durante esta cuarentena, la dificultad también para comunicarnos con nuestros estudiantes, pero con paciencia se puede ir resolviendo. Sí, bueno, nosotros en general, a ver qué les podríamos recomendar, bueno, principalmente en términos de materiales, bueno, en mucho de lo que acudimos a internet, en el uso de internet, a estas típicas páginas que aparecen de catholic.net, Catholic Kids, esta misma página que también recomendó Juan Antonio, que se llama Catiquiz, que es de español, que presenta de una manera muy atractiva la enseñanza de la religión. Eso por un lado. Y en cuanto a libros, bueno, ahí hemos ido explorando diferentes libros que nos pueden ir orientando en relación a la enseñanza de la religión. Bueno, aparecen algunos libros para niños, que contamos con libros también para niños, para todas las edades. Ahora parece que estoy teniendo interferencias, ¿o no? ¿Se escucha? Se escucha bien. ¿Sí? Ah, perdón, ya. Bueno, los animamos también a acudir a todos los libros que principalmente se presentan de la editorial Santillana, por ejemplo. Ahí hay una muy buena orientación para orientar nuestras clases de religión, por un lado. Principalmente, claro, los libros que aparecen y se presentan en las distintas editoriales tienen una muy buena orientación y nosotros presentamos bastantes ideas por ahí. Entonces también los animamos, yo los animaría principalmente a acudir al material que ya tenemos también y que se publica acá en Chile.
Complementando lo de Patricia, sí, también lo que hacemos mucho es utilizar manuales de juego, que también, bueno, podemos subir algunos de los manuales que nosotros utilizamos, subirlo a la plataforma donde se suba esta charla, manuales de juego, y después adaptar los juegos a los contenidos de la clase que nosotros vemos. Yo diría que ese es de nuestros principales recursos. O sea, tomar juegos, manuales que tienen muchísimos juegos que utilizan con los alumnos, y en base a objetivo que nos hayamos puesto, sea el actitudinal o el objetivo de materia en la clase, nosotros adaptamos el juego en relación a esa clase. Utilizamos también experimentos, o sea, cómo olvidar el año pasado, por ejemplo, cuando tenía que ver la confesión, el sacramento de la confesión, y explicárselo a mis alumnos. Utilicé un experimento en el cual tenía, contaba finalmente con un vaso que tenía agua, en otro tenía alcohol, le ponía colorante, y finalmente lograba que en el vaso que había puesto con colorante se borrara y no quedara rastro de ese colorante, sino que un poco al echarle alcohol, echarle cloro, ya desaparecía el colorante. Y los experimentos son finalmente oportunidades gráficas también de reflejar nuestros contenidos con nuestros alumnos. Así, videos de YouTube, bueno, todos también los cuadernillos que vi, que nos preguntaron, los cuadernillos que estamos trabajando, terminando como la fase piloto, este año el segundo año de prueba de los cuadernillos, a partir del próximo año van a estar disponibles, vamos a tratar de ponerlos lógicamente a los precios más baratos posible, que solamente sea que nosotros los podamos imprimir y costar los costos de impresión y algo más desde el trabajo detrás, pero realmente también queremos facilitarlo y nosotros queremos ayudarlos a que tengan más recursos en su clase de religión. O sea, lo que estamos trabajando, y tenemos un equipo trabajando para hacer planificaciones entretenidas para cada una de las clases. Además de los recursos que podemos subir, las páginas que les podemos recomendar, también ya desde el próximo año queremos tener material propio, ya probado, pilotado y con impacto. Eso, mira. Muchas gracias, Juan Antonio y Patricia. Desde ya aceptamos tu ofrecimiento de poder subir los juegos y a todo el material que ustedes puedan disponer para la página de la Fundación Irarrázaval, así que muchísimas gracias. Vamos entonces con Carlos Aravena, quien ya tiene habilitado el micrófono. Adelante, Carlos. Parece que no está, mientras esperamos a Carlos. Vamos con Sandra Lavé, que también tiene su mano levantada. Adelante, Sandra. Hay interferencia, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, adelante, Sandra. Es que estamos bien al sur de Chile, saludándolos a todos con mucho gusto, mucho cariño. Bueno, la pregunta que yo les tenía, o el acompañamiento, el apoyo, ya lo dieron en gran parte de cómo más podemos innovar, que lo fue explicando recién nuestro profesor. Más que nada, quiero felicitarles, primera vez que estoy participando en los seminarios. Yo trabajo para la corporación que... de la Sociedad Nacional de Agricultura, y trabajo para los jóvenes, para un liceo que tiene todos enseñanza media, y son muchos, y que son de alta vulnerabilidad en muchos sentidos de la vida. Entonces, me deja muy contenta, y eso yo creo que las cosas positivas hay que decirlas, porque anoté todo y me empecé a cuestionar yo misma, a ver qué es lo que estamos haciendo y qué no. En el sentido de cómo poder conquistar estos corazoncitos que han pasado tantas adversidades, que han tenido vulneración de derechos, que han tenido muchas carencias afectivas, y que llegan a primero medio, y nosotros tenemos que tratar de encaminarlos y reencantarlos con la vida. Y cuando está Jesús en nuestro corazón, y lo quiero decir con mucho sentimiento, porque aquí ustedes lo van a notar en mi voz, esto del ser profesor de religión, este llamado que Jesús nos hace, debe ser tan especial de que los chiquillos se dan cuenta después y vamos más allá de lo que es ser el docente en aula, sino que terminamos siendo hasta mamás adoptivas, ya consejeras sentimentales, trenes de aterrizaje en este caso, y mucho más. Entonces, es tremenda la responsabilidad y el llamado a tener mucha paciencia, acercamiento, ese acompañamiento, y estar ahí incondicionalmente. Tenemos que dar más que el resto. Lo más probable es que a lo mejor nos podamos cansar, pero tenemos que seguir adelante. Les quiero, como también, compartir que yo trabajo mucho el recrear yo historias. Llevo 20 años, 30 años haciendo religión, y partí de los 20,
de contar historias y una de las colecciones está Cuentos del Alma. Son historias muy cortitas, ya del autor, son 4 tomos, y uno puede recrear esta historia y contarla y pedirle su opinión, como también los mismos videos, porque a veces lo que es en imagen, lo que es visión, o sea, lo que es medio audiovisual, quiero decir, les toca mucho más el corazoncito, especialmente a los que son más fuertes de carácter, etcétera. Del adolescente de hoy está en mucha crisis existencial comparado con los otros años, porque el tiempo cambia. Entonces, ese es mi acompañamiento y gracias, porque los 3 días me he sentido muy llenada de energía. Siento que, por ejemplo, mi salud no está bien, pero me ha servido mucho para decir, vamos que se puede. Muchos cariños a todos. Sandra, muchas gracias por compartir tu experiencia, de verdad. Yo creo que también a todos nos emociona, nos reconforta, nos da más energía escucharte y decir que realmente se puede, que pese a las dificultades que tenemos con nuestros alumnos, que muchos de nosotros trabajamos en contextos de alta vulnerabilidad, si realmente nos tomamos en serio nuestro papel de profesores de religión y vamos más allá de la sala de clase y generamos un vínculo con ellos y realmente los acompañamos, podemos generar cambios muy grandes, podemos darle un sentido a su vida, podemos darle alegría, podemos darle una misión por la cual trabajar. Entonces, de verdad, te agradezco tu experiencia, así como el consejo. Cuentos con Alma es un recurso espectacular, es muy cierto también para todos los profesores que quieran comprar. Estos cuentos son cuentos cortitos y que también finalmente enriquecen y enternecen el corazón, realmente llegan al corazón. Así que muchas gracias por compartir con todos nosotros, porque estoy seguro que a todos nos ayuda y nos alienta más en nuestra misión como profesores. Sandra, ¿tú estás en la Patagonia? No, región de Los Ríos, en este caso, comuna o la provincia del Ranco, La Unión, sector rural, trabajamos allá para SN Educa a lo largo de Chile y tenemos también apoyo total de la Corporación y Raraza con el aula móvil, por ejemplo, en el área técnica. Mi liceo es técnico profesional, preparamos para la vida. Perfecto, muchas gracias Sandra, mucho ánimo. Sí, ahí estamos. Bueno, le daría la palabra a Dubancel Cornejo, quien también tiene algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Ahí sí, bien. Buenos días, ¿me escucha? Perfecto. Primero, agradecerle por estos 3 días que nos han regalado con cada una de las presentaciones. Y hoy día, al escuchar a Juan Antonio en la exposición y a su colega, corroboro algo que desde un comienzo yo siempre me he dado cuenta en las clases de religión. Que hablar de Dios, una, es lo nuestro, y otra, que cuando estamos en un colegio, ya sea laico, ya sea de todas esas características que se suelen tildar, que son vulnerables, que los niños no son creyentes, todo eso, siempre hablar de Dios es bueno. Siempre. Y podemos partir de la línea ascendente o de la línea trascendente. Por ejemplo, yo estuve hasta el año pasado trabajando en un colegio donde se me había prohibido hablar de Dios en clase. Y la idea era tener a todos los estudiantes en aula, moros y cristianos, a fin de que ninguno se eximiera, pero mis clases tenían que ser solamente de ética. Y hablar de Dios desde la dirección estaba mandado que estaba prohibido, ¿ya? Gracias a Dios este año llegué al colegio donde estoy y una bendición, pero me quiero detener algo ahí. Finalmente, las clases de religión terminaron siendo clases de religión igual en el otro colegio, porque por naturaleza el estudiante siempre, aunque diga que no es creyente, siempre termina apuntando hacia Dios. Y si uno es ese nexo, para dar ese empujón, para llevarlo, extraordinario. En cuanto a metodología, comparto la opinión de ustedes, que uno tiene que ir siendo muy variado, pero siempre guiando y apuntando como máximo de que Jesús, ese es el principal guía, y al estudiante, al joven, vaya que le hace bien escuchar de un Cristo joven, que está ahí. Miren, la iglesia
no solamente hay que darse cuenta a través de las encuestas, de los análisis, de que haya bajado en credibilidad, todo. Hay un tema que yo ahí también me quiero detener. Los jóvenes hoy día están lejos de la jerarquía de la iglesia, pero no lejos de la iglesia creyente. No sé si me entienden el concepto que estoy dando a conocer. Por lo tanto, nosotros los profesores de religión tenemos que aprovechar ese espacio. Es decir, de que a lo mejor el estudiante no conoce al obispo de su diócesis, pero sí sabe cuál es la doctrina de nuestra iglesia que le ayuda a estar en sintonía y en contacto directo con Dios. Y nosotros tenemos que hacer eso, no tenemos que abandonar, sino que tenemos que jugárnosla para que el estudiante mantenga vivo ese vínculo. Y sobre todo en este tiempo que hoy estamos viviendo de pandemia, los jóvenes están muy deseosos de alimentar su fe. Así que la exposición que ustedes hicieron, muchachos, yo los felicito porque está muy acorde a lo que nos está pasando, a lo que se nos viene como desafío, y sobre todo, ¿no es cierto?, a estar más vivo que nunca nosotros en la fe para dar un buen testimonio. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edu Ansel. Creo que tú ahora mismo lo cerraste diciendo la pandemia, que claramente es otra dificultad para todos nosotros, también es una oportunidad. Y los jóvenes están más deseosos de Dios. Y lo mismo de que realmente todos tenemos en nuestra alma, finalmente tenemos un deseo de Dios. Nosotros como profesores de religión podemos canalizar ese deseo, si realmente hablamos de la persona de Jesús, que es tan atractiva, este Cristo joven que tú hablas. Lo único, haciendo como alusión a tu comentario sobre la iglesia, creo que comparto que muchas veces están lejos de la jerarquía, no quizás de los valores de la iglesia, pero sí también hago el llamado a atención y que tenemos que tener cuidado todos nosotros en cuanto a que está hoy día muy presente esto que decía Patricia el día miércoles, esto de vivir la fe a mi manera, o tener una creencia en Dios a mi manera, o poder vivir la fe fuera de la iglesia. Creo que nosotros como profesores de religión católica tenemos que hacer también el llamado a que la fe se vive dentro de la iglesia, ir aclarando con mucho cariño, muy de a poco, pero esta realidad también a nuestros alumnos. Exacto, yo comparto eso. O sea, a ver, en estricto rigor, cada uno es creyente y es católico a su manera, en estricto rigor. Pero siempre, en ese soy católico a mi manera, pero a partir del modelo que he recibido, a partir de la enseñanza. La catequesis, la doctrina de la iglesia es riquísima. La pedagogía, voy a poner uno de los tantos ejemplos, la pedagogía de las obras de misericordia. Hay ahí una fuente, pero riquísima e inagotable de cómo poder crecer en la fe y hacer que el otro crezca en la fe. Mire, imagínense, hoy día si nosotros tuviéramos que planificar una clase con jóvenes de enseñanza media, por ejemplo, y tomamos la pedagogía de las obras de misericordia en tiempo de pandemia. Tenemos una visión, tenemos una cercanía, tenemos un medio para que ese joven no solamente se sienta acompañado, sino que se sienta movido por esta acción espiritual que le da un plus, le da una riqueza de increciendo, ¿ya? Porque cuando tú haces una sobre todo en este mes de la solidaridad del Padre Hurtado, hay mucho más alegría en dar que en recibir, y eso se comprueba siempre. Hay mucho más alegría que el que da que el que recibe, ¿ya? Y no por compasión, sino que por admiración de lo que le está pasando al otro. Cuando uno escucha una historia de tragedia, ¿ya? De desamparo social, uno dice, es admirable cómo está en pie, cómo se mantiene en pie. Y porque yo admiro eso, yo lo ayudo. Eso es. Muchas gracias. Micrófono, por favor, Duancel. Perfecto. Muchas gracias, Duancel, por tus comentarios. Le vamos a dar la palabra a Bernarda Walker, si está por ahí, Bernarda. Que no tengo muy buena señal. Sí, yo soy profesora de media del Colegio Parroquial Santa Rosa. Y también un comentario como de una beta que a veces no explotamos mucho,
y que ha sido abandonada en el sentido de la transmisión de la fe, que son los abuelos y las mamás, las tías, que por esta tendencia como laicista han quedado en silencio, porque la fe se vive muy individualmente y al final es una causa también de separación de las generaciones, porque al final se conversa cosas que son poco significativas. Entonces, como pedirles que se comuniquen, a mí me tocó una actividad que entrevistaran a alguien que tuviera más de 50 años en cuanto a su experiencia de fe, de la confirmación, y fueron vivencias preciosas de encuentro, terminaron tomando tecito, conversando de lo que significaba al final de la vida el haber asumido los sacramentos, por ejemplo. Entonces, esa beta de recuperar la comunicación con los adultos, eso era el comentario. Me gustaría complementar un poco también este comentario que ha hecho Bernardita, no sé si te parece, Juan Antonio. La verdad que todo esto que tú comentas es muy importante, porque toda la experiencia que tienen los adultos, principalmente los abuelos, es una conexión que no podemos perder con el resto de la familia. O sea, toda la enseñanza de los mismos abuelos incide directamente en los alumnos. Entonces, gracias, Bernardita, por tu comentario. ¿Los Pino? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tengo una inquietud con la estadística, soy un poco fanático de la estadística. Entonces, cuando se habla de sobre las confianzas de las instituciones, se menciona que los colegios católicos están entre un 16 y un 26%. Entonces, mi inquietud es, no sé cómo se tomó la encuesta, pero ¿por qué entonces los colegios católicos tienen gran demanda de matrícula? ¿Cuál es la contradicción que se produce si es así en este proceso? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando se habla de que en los colegios se habla más de ética especial, se habla mayormente de ética, no sé, yo por la experiencia que tenía en el colegio católico, es que, y no católico, es que en los cursos superiores, estamos hablando séptimo a cuarto medio, donde se trata de hablar de ética fundamentalmente para la atracción de los jóvenes. En básica, un poquito mayor, más fácil el manejo que tenemos uno con respecto a los jóvenes, a los niños en este caso. Por eso uno decía que en enseñanza media se centra más en lo ético, pero siempre se llega a hablar de Dios de alguna u otra manera. Esas dos interrogantes que tenía. Carlos, en responderte principalmente porque yo abordé la parte de las estadísticas. La encuesta Bicentenario, es verdad que se observa como una, lo que parecen los porcentajes ahí en relación a la desconfianza en las instituciones, pero me gustaría remitirme un poco a lo que también nos fue comentando Patricia Imbarak en la presentación anterior. Que sí podemos ver que en el fondo, claro, existe, a lo mejor una gran demanda de alumnos para pertenecer a colegios católicos, pero muchas veces el interés, y a veces es un poco lamentable, y tenemos que reconocerlo en relación al interés que tienen los padres también a veces en poner a sus hijos en colegios católicos, es también porque, bueno, a veces son colegios que también tienen un alto nivel académico. Por lo tanto, muchas veces se privilegia el nivel académico por sobre, la enseñanza de la religión. Entonces, claro, están muchas veces los hijos están ahí, las familias tienen a sus hijos ahí, pero no necesariamente se adhieren totalmente a las enseñanzas de la religión. Es una disyuntiva que encontramos actualmente. Por eso vemos también que existe en ese nivel de porcentaje. Es que sabes que una cosa es que las personas, justamente por lo que tú planteas, elijan estos colegios, pero cuando hablamos de confianza, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de confianza entonces? La confianza también va por el lado de, también por los mismos, a veces, escándalos que se han presentado en los mismos colegios. Hemos encontrado situaciones en que profesores, también a veces de religión y también a veces religiosos, que lamentablemente han cometido abusos y eso también generó una gran desconfianza. Eso también me representa. Pero a pesar de esa desconfianza, los matriculan igual en los colegios. Bueno, claro, porque tenemos esa disyuntiva, lamentablemente. Esa contradicción. Exactamente. Oye, en todo caso. Lo que dice la persona, lo que dice la hija, sí. Es una gran contradicción.
Obviamente tenemos que contar con eso. Sí, bueno. Complementando con lo que dice Carlos, yo creo que la verdad, la confianza probablemente en los colegios que no son católicos tampoco sea tan alta, porque en el fondo, sí. Como tú dices, claro, ¿por qué los matriculan ahí si no tienen tanta confianza? Probablemente la confianza en ningún colegio tiene ninguna institución. Si lo vemos a nivel de país, que la confianza en las instituciones es muy baja, sea a nivel de instituciones de iglesia o sea también a nivel de instituciones fuera de la iglesia. Creo que es parte de nuestra responsabilidad el aumentar la confianza que tienen las instituciones de la iglesia, porque lo vemos, como yo digo, en todo plano, o sea, en plano político, en el plano policial, en el plano judicial. Ninguna institución al día de hoy tiene confianza y quizás, bueno, parte de nuestra responsabilidad es en eso, en aumentarla. Y la segunda beta de tu pregunta, yo creo que también es muy interesante con respecto a esto de abordar más la ética, efectivamente, porque quizás también es interesante para los mayores, para los de media, y ahí yo diría, sí o sí abordar la ética, pero como decías tú, siempre uniéndolo con Dios. La respuesta a lo que decías es que los colegios públicos no se unen con Dios, y bueno, que también uno podría pensar y es más entendible a nivel de la mayor pluralidad del colegio, a nivel de que son colegios laicos, que los alumnos son laicos, pero nosotros como colegios católicos no podemos hacer lo mismo, no podemos hacer lo mismo del colegio municipal, del colegio público, en el cual no es solamente la clase de religión o la clase de ética, sino que tal como dices tú, siempre tenemos que vincularlo con Dios y con la persona de Jesús. Yo estoy completamente de acuerdo con tu comentario. Gracias por la presentación. De nada. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya estamos llegando al final de la presentación del día de hoy, de este seminario. Le pediría a Patricia y a María Los Ángeles si pueden abrir sus cámaras para poder despedirnos, agradecerles por la presentación, contarles que en el día de hoy hemos tenido más de 120 personas conectadas a lo largo de todo Chile, lo que nos llena de felicidad poder acompañarnos en este periodo. También comentarles que las presentaciones, tanto la grabación del día de hoy como el PPT que prepararon en conjunto Juan Antonio con Patricia, también va a estar disponible en la página web de la Fundación Irarrázaval en la biblioteca, link que ya escribió Angélica en el chat, así que para que lo tengan. Y pedirles que al término de esta presentación del día de hoy, al momento de desconectarse, va a aparecer una encuesta que por favor la puedan responder para poder ir mejorando día a día. No veo a Patricia, ¿por ahí? ¿Se conecta? Ahí están todas, perdón. Francisca también, Angélica. Así que bueno, muchísimas gracias Patricia, muy interesante. Juan Antonio, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Y seguimos en contacto, gracias a Voces Católicas, a la Fundación Irarrázaval por estar presente y ser los gestores de esta iniciativa. Así que un abrazo muy grande a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos de verdad. Sí, gracias por la invitación, de verdad. Un gusto haber estado hoy día con tantos profesores de religión con los que compartimos finalmente los mismos intereses, el mismo deseo de educar a nuestros alumnos. Así que les deseo lo mejor en sus clases y en esta pandemia. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias y hasta pronto.